From this moment, life has begun. From this moment, you are the one. Right beside you is where I belong. From this moment on. From this moment, I have been blessed. I live only for your happiness and for your love. I'd give my last breath from this moment on. I give my hand to you. Queridos hermanos, llenos de alegría nos hemos reunido en el nombre del Señor para esta celebración, acompañando a Gustavo y a Alejandra en el día en que se disponen a celebrar el sacramento del matrimonio. Para ellos este momento es de singular importancia. Por eso, acompañémoslos con nuestro cariño, amistad y oración fraterna. Escucharemos atentamente con ellos la palabra que Dios nos va a dirigir hoy. Después, como Iglesia, invocaremos a Dios Padre, unidos a su Hijo Jesucristo, Señor nuestro,
para que acoja complacido a estos hijos suyos, los bendiga y les conceda vivir siempre unidos. Dios nuestro, que al crear el género humano quisiste establecer la unión entre el hombre y la mujer, une la fidelidad del amor a estos hijos, Gustavo y Ale, que van a contraer matrimonio, para que siempre den testimonio con su vida del amor divino que hoy los trae a tu altar. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. La noche de su boda, Tobías se levantó y le dijo a Sara: «Levántate, hermana, supliquemos al Señor, nuestro Dios, que tenga misericordia de nosotros y nos proteja». Se levantó Sara y comenzó a suplicar al Señor que los protegiera, diciendo: «Bendito sea Dios nuestro Padre, y bendito sea tu nombre por los siglos de los siglos. Que te bendigan los cielos y todas tus criaturas por los siglos de los siglos. Tú creaste a Adán y le diste a Eva como ayuda y apoyo, y de ambos procede todo el género humano. Tú dijiste: no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacer a alguien como él para que lo ayude». El Señor es bueno con todos. Que te alaban, Señor, todas tus obras, y que todos tus fieles te bendigan. Todos vuelven sus ojos hacia ti y les das a su tiempo la comida. Siempre es justo el Señor en sus designios, y están llenas de amor todas sus obras. No está lejos de aquellos que lo buscan. Muy cerca está el Señor de quien lo invoca. Voy a mostrarles el camino mejor de todos. Aunque yo hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo amor, no soy más que una campana que resuena a unos platillos que aturden. Aunque yo tuviera el don de profecía y penetrara todos los misterios, aunque yo poseyera en grado sublime el don de ciencia, y mi fe fuera tan grande como para cambiar de sitio las montañas, si no tengo amor, nada soy. Aunque yo repartiera en limosnas todos mis bienes, y aunque me dejara quemar vivo, si no tengo amor, de nada me sirve. El amor es comprensivo, el amor es servicial, y no tiene envidia. El amor no es presumido, ni se envanece, no es grosero ni egoísta, no se irrita ni guarda rencor, no se alegra con la injusticia, sino que goza con la verdad. El amor disculpa sin límites, confía sin límites, espera sin límites, soporta sin límites. El amor dura por siempre. Palabra de Dios. En aquel tiempo hubo una boda en Caná de Galilea, a la cual asistió la madre de Jesús. Este y sus discípulos también fueron invitados. Como llegara a faltar el vino, María le dijo a Jesús: «Ya no tienen vino». Jesús le contestó: «Mujer, ¿qué podemos hacer tú y yo? Todavía no llega mi hora». Pero ella dijo a los que servían: «Hagan lo que él les diga». Había allí 6 tinajas de piedra de unos 100 litros cada una, que servían para las purificaciones de los judíos. Jesús dijo a los que servían: «Llenen de agua esas tinajas». Y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo: «Saquen ahora un poco y llévenselo al encargado de la fiesta». Así lo hicieron, y en cuanto el encargado de la fiesta probó el agua convertida en vino, sin saber su procedencia, porque solo los sirvientes la sabían, llamó al novio y le dijo: «Todo el mundo sirve primero el vino mejor, y cuando los invitados ya han bebido bastante, se sirve el corriente. Tú, en cambio, has guardado el vino mejor hasta ahora». Esto que hizo Jesús en Caná de Galilea fue el primero de sus signos. Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Palabra del Señor. Bienvenidos a este día tan hermoso. Yo creo que Dios les regaló un día precioso. En estos días ha estado medio lluvioso, medio con nubes, y sin embargo vean qué día les regala Dios. Así que un motivo más para en este Thanksgiving, ¿verdad?, pues darle gracias a Dios. También esa fecha que ustedes pusieron algún día,
hace no sé cuánto tiempo, ya llegó. Todo lo que han venido preparando es para este momento, para este sacramento que ustedes van a recibir, que ustedes se van a, ustedes mismos van a realizar. Yo voy a ser testigo de parte de la iglesia y todos los aquí presentes vamos a ser testigos también de parte de la iglesia y de la sociedad. Así que bienvenidos y yo les invito a que disfruten mucho este momento, este sacramento, que lo traten de vivir muy en el fondo, en su interior, porque cada sacramento es un encuentro con Jesús, un encuentro con Dios. Y cada sacramento produce una gracia que hoy ustedes se van a llevar y no va a ser solamente para este día, sino para todos los días de su vida. ¿Qué es lo grande de este sacramento? El sacramento del matrimonio es una gracia, una ayuda especial que Dios les regala porque sabe que el matrimonio es un camino y un camino largo. Y en ese camino habrá de todo. Habrá lugares, habrá momentos preciosos, yo creo que muchísimos, quizás la mayoría, ¿verdad? Pero también hay momentos difíciles, también el momento, el camino se hace estrecho, a veces hay caídas muy grandes, a veces hay nieve, a veces hay tormenta, pero en ese camino que hoy comienzan, Dios, Jesús, va a estar siempre con ustedes y les regala su gracia el día de hoy. Así que es un día muy grande. Ustedes hoy se van a unir en matrimonio y van a empezar un camino juntos, un proyecto de vida juntos, van a compartir sus vidas. En ese camino no olviden orar. Es que no sabemos orar. Orar es platicar con Dios, con fe, sabiendo que Él les escucha, sabiendo que Él los ama, sabiendo que Él los quiere a ustedes como nadie y que ustedes lo que le digan va a estar feliz Dios de escucharlos, que así como dice, tú creaste a Adán y le diste a Eva como ayuda y apoyo. Es decir, ustedes están para ayudarse, para apoyarse. La esposa es una ayuda y un apoyo. Es más que eso, es una persona con toda su dignidad, con todo su... Pero no te olvides, sobre todo me refiero a este lado, no te olvides de que ella va a ser siempre tu ayuda y tu apoyo. Igual tú, Ale, pues tu esposo también será tu ayuda y tu apoyo. Pero no olviden que Dios nos complementa, Dios nos hace hombre y mujer para poder ayudarnos y complementarnos. Cuando Adán ve a Eva, se sorprende. Yo creo que hasta pegó un brinco, ¿no? Dijo, wow. ¿Por qué? Porque dice, él dijo, aquí hay alguien que es carne de mi carne, huesos de mis huesos. O sea, es alguien como yo, que se parece a mí y que con quien puedo compartir. No podía compartir con la creación, con los animalitos, con nada, con nadie podía compartir a Adán hasta que encuentra a Eva. Entonces hoy es también un día, creo que, donde podemos recordar cómo el hombre y la mujer tienen igual dignidad y deben pues ayudarse, acompañarse en su vida, en su matrimonio. Cuánta necesidad de comprensión en el matrimonio. Cuando ustedes estén cansados, cuando ustedes se sientan pues con alguna inquietud, necesitan el apoyo, la comprensión de su pareja. Cuando vienen, pues si hay alguna preocupación en la familia o lo que sea, un hijo, pues ahí es, necesitamos esa comprensión. Dice también, el amor es servicial. Algo tan sencillo, la servicialidad. Uno diría, ay, ¿qué importancia tiene la servicialidad? Yo creo que mucha. A mí me parece que un matrimonio donde faltan los detalles de servicio, para mí que algo falta, algo importante falta, y desdice mucho del amor que deben tenerse, o que seguramente se tienen, pero que se debería manifestar en este tipo de actitudes. Y voy a terminar con una frase que dice, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Cristo bendice con abundancia el amor conyugal que ustedes se tienen, y Él que los consagró un día con el santo bautismo, los enriquece hoy y les da fuerza con un sacramento peculiar para que se guarden mutua y perpetua fidelidad y puedan cumplir todas las obligaciones del matrimonio. Por lo tanto, ante esta asamblea les pregunto sobre su intención. Gustavo y Alejandra han venido aquí a contraer matrimonio por su libre y plena voluntad y sin que nada ni nadie los presione. ¿Están dispuestos a ser fieles el uno al otro en el matrimonio durante toda la vida?
están dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente los hijos y educarlos según la ley de Cristo y de su iglesia? Sí. Así pues, ya que quieren establecer entre ustedes la alianza santa del matrimonio, unan sus manos y expresen su consentimiento delante de Dios y de su iglesia. Yo, Gustavo, te acepto a ti, Alejandra, como mi esposa, y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, y amarte y respetarte todos los días de mi vida. Yo, Alejandra, te acepto a ti, Gustavo, como mi esposo, y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, y amarte y respetarte todos los días de mi vida. Y lo que Dios acaba de unir, que nunca lo separe el hombre. Bendice, Señor, a estos hijos tuyos, Gustavo y Alejandra, y santifícalos en tu amor. Alejandra, recibe este anillo como signo de mi amor y de que siempre te seré fiel. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Gustavo, recibe este anillo como signo de mi amor y de que siempre te seré fiel en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Alejandra, recibe también estas aras como prenda de la bendición de Dios y del cuidado que tendré de que no falte lo necesario en nuestro hogar. Gustavo, yo las recibo como prenda de la bendición de Dios y en el señal de los bienes que vamos a compartir. Vamos a encender las velas. A la hora de encenderlas, ustedes acuérdense que el fuego es el símbolo de Cristo, la presencia de Cristo. También es una luz que, igual que la Biblia, ilumina sus vidas. Y las velas que se consumen y que se unen juntos, pues son las vidas de ustedes que se van a unir y que se van a consumir juntos, ¿verdad? El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Thank you.
Dios y Padre nuestro, por medio de este sacrificio de salvación, protege con tu providencia la nueva familia que has instituido y unifica en un mismo corazón a los que uniste en una santa alianza y has alimentado con un mismo pan y un mismo cáliz, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Eso. Gustavo Rodríguez y Alejandra Gabriela Pérez. Love that I give is
gonna be yours until the day that I die. Oh baby, I'm gonna love you forever, forever and ever, amen. As long as old men sit and talk about the weather, as long as old women sit and talk about old men. If you wonder how long I'll be faithful, I'll be happy to tell you again. I'm gonna love you forever and ever, forever and ever, amen. They say time takes its toll on the body, makes the young girl's brown hair turn gray. But honey, I don't care, I ain't in love with your hair. And if it all fell out, well, I'd love you anyway. They say time can play tricks on memory, make people forget things they knew. Well, it's easy to see, it's happening to me. I've already forgotten every woman but you. Oh darling, I'm gonna love you forever, forever and ever, amen. As long as old men sit and talk about the weather, as long as old women sit and talk about old men. If you wonder how long I'll be faithful, but just listen to how this song ends. I'm gonna love you forever and ever, forever and ever, amen. I'm gonna love you forever and ever, forever and ever.
So we want to toast my sister, my favorite sister, because she's my only sister, and her new husband, Gustavo, in this beautiful, wonderful day. We all wish you a lot of happiness. We know you guys will be happy forever. Goose, you're a lucky sucker. Lucky. She deserves the best. She's a really good person, so treat her right. And we know you will. We see how much you guys love each other. Everybody sees it. Everybody that's close to you guys see how much you guys love each other. So you guys will succeed and do wonderfully in your marriage. Don't forget to show each other every day your guys' love and respect. And everybody's here, Ale and Goose, because everybody loves you guys and cares about you guys. So thank you, everybody, for coming and joining them. This means a lot to them. We love you guys. Thank you. Cheers. Cheers. Just say love you. Love you. Love you, too. Okay. Thanks for having us here. You know, congratulations to both of you. You know, this is actually a day that both of you, I bet, been waiting for. Don't have really much to say. They wanted to say, wanted me to tell you guys a story of when we were kids. I don't really have anything other than, you know, we turned out better than what we should have. You know, we're bad kids growing up, you know. I don't know if you guys knew that, you know, but yeah, that's about it. But we're good now. thanks everyone for being here, and congratulations. That's about it. Yeah, Marcus, you got anything to say? Yeah, come on. This is crazy. I'm like, wow. You know, I mean, the only people we had growing up, it was the twins, their brother, my dad, my three brothers, my sister. We call each other's cousins, but we're not cousins. We're like brothers, because that's all we got. It was just that family and us. We're brothers, man. You know, we come from poorness. We don't come with money and all this fancy Cancun and all this. You know, we don't. You know, they used to come over and attack my pantry, both of them. But you know what? I look at it now and I'm like, wow, you know, you're a lucky man, because Ale is a beautiful, smart, intelligent. I mean, hopefully the kids that you guys make look like her, not like you, because you're one ugly Rodriguez. Just like me. But you know, name one of your kids after my name too, remember? If you guys got triplets, Marcos, remember that. But I mean, we made it. I mean, we made it, you made it too. You know, we all made it, man. If you think about it, man, look, we flew around the world to get here. And this is all he has, I mean, in this side of the family, but I'm happy. I mean, it hits me real hard, because it's like, we're like brothers. We are brothers, man. And you know, Ale, welcome to the crazy family Rodriguez. We are fucking stupid and crazy, but we're here. And I wish you guys the best of luck, man, forever, ever, ever. Even after you guys die, we'll meet you guys over there too in Cancun, paradise. But I love you guys, okay? Thank you. Love you too, Ale. Let me give a hug. Here, you want to say something? It's your turn. Here's the mic. Say something. That's your aunt and your uncle. Say something. I want to thank my Nina, Ale, and Goose for inviting all of us. So I hope to have a wonderful and happy life together. Oh, thank you. Thank you. I love you, mijo. Buenas noches. Les quiero agradecer a todos por estar en este día aquí, en este día tan especial, que es la boda de mi hija y de mi nuevo hijo. Les agradezco que hayan podido venir todos, porque unos vinieron de Texas, del área de la Bahía, hasta de aquí de Cancún. Muchísimas gracias, se los agradezco a todos. Y les vuelvo a decir que no pierdo a una hija, sino que gano a un hijo. Se lo merecen, son muy buenos hijos los dos. Y les deseo lo mejor de la vida, mucha felicidad, bienestar, salud. Y lo mejor en la vida para ellos. Y ojalá que Dios los bendiga y los tenga para el resto de su vida juntos. Que Dios me los cuide mucho y me los bendiga.
Y muchas gracias de nuevo a todos por estar presentes y que se diviertan y que el resto de los días que estén aquí en Cancún también se diviertan. Gracias a todos. Thank you, Ma. Thank you for your love and respect. I want to thank everybody that made it here. If it wasn't for you guys, this wouldn't have came out as beautiful as it did. And I'm really, really thankful. It's Thanksgiving Day. It's our wedding. I have my beautiful family here. I'm really happy. And thank you.